El Centro de Apoyo para la Integración del Niño Down, AC, es una institución que busca mejorar la calidad de vida de las personas con trisomía 21, comúnmente conocida como síndrome de Down, trabajando de forma escolarizada durante todo el año, además brindando a los niños y jóvenes las herramientas necesarias para el aprendizaje en la vida diaria y con ello lograr su autosuficiencia personal. La intención es brindar a la persona con trisomía 21 o síndrome de Down las herramientas para su aprendizaje, tanto el aprendizaje de la vida diaria o actividades de la vida diaria para lograr su autosuficiencia personal en cuestión de higiene, de alimentación, de vigilancia de su salud, de cómo utilizar la comunidad, o sea que puedan subirse a los autobuses o cruzar las calles, etcétera, que sepan caminar en las calles. Aparte de esto, se les da lo que es el aprendizaje de la lectoescritura. Se busca también desarrollar su capacidad social, intelectual, motriz, así como emocional, pues a decir de la directora, este síndrome afecta principalmente a la capacidad intelectual, pero no por ello dejan de ser seres humanos que son muy dados a expresar cariño y afecto por sus similares y demás personas. Y también se les ofrece terapia de lenguaje, terapia ocupacional. La terapia ocupacional está prácticamente ahorita cimbrada en lo que son los talleres para recabar fondos, para obtener ellos una cierta solvencia económica, por así decirlo. En el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, la directora del centro señala que la discapacidad de estas personas no es una limitante extrema, son personas únicas y especiales, por lo que hace un llamado a la población a cuidar de ellos, respetarlos y quererlos, pues son la clara muestra de que hay razones para vivir. Y porque su discapacidad no es limitante en forma extrema, ellos saben perfectamente, o sea, conocen tanto su situación como conocen los nombres de sus papás, inclusive el domicilio en donde viven, conocen algunos datos por medio de los cuales, digamos, se ubican o saben, ¿no?, de qué tipo de personas son o cómo son ellos. Digamos, comunican, ¿no?, comunican lo que es la vida, porque pues hay veces que uno dice, bueno, es que tal vez así no vale la pena vivir, pero en realidad no sabemos eso. Quizás es una pregunta muy, muy difícil de contestar, porque para muchas personas no existe a veces motivos para vivir, y quizás ellos sí los tienen, en base precisamente al amor, al cariño que se les da en la familia. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.